¿Se fue volando como un pájaro? ¿A dónde fue? Corrió muy rápido a pesar de llevar tacones altos. Pasó corriendo a tu lado y la dejaste ir. ¿Cómo iba a atraparla, hermano? Pudiste agarrarla del vestido. ¡Allá va! ¡Está entrando en la habitación nupcial! Bien, ¿ok? ¿Je vous ai parlé très bien? Yaprak, ¿puedes salir? Hacer esto es vergonzoso. Yokan, ¿qué haces? Así solo la estresas. Yo lo hago. Permiso. Linda, ¿qué haces? ¿Puedes salir de ahí? ¿No dijiste que decírselo la estresaría? ¿Y qué quieres? ¿Que discutamos en este momento? Bueno, sí. Discutámoslo. ¿Cómo es que este método tuyo hace alguna diferencia? Yokan, ¿no tomas decisiones racionales cuando estás bajo estrés? Es cierto, no puedo, porque me hiciste llevar este estúpido traje, ¿cierto? Sugerí que me lo consiguieran en Italia, pero no. No me escucharon. ¿Y por qué no me escucharon? Te dije que te pusieras un traje, no tenías que llevar el mismo. Ya. ¿Qué? Yo no te obligué. Ay, muchachos, por favor, no empiecen. Ella tiene rato metida ahí dentro. No sabemos qué le pasa. Mejor vayan a ver cómo está la tía Oya. Yo me encargo aquí. Hablaré con Yaprak. Ous. Ous, no puedo abrir la puerta. Déjame sola, por favor. Está bien, me voy. Pero primero escúchame. Probablemente pienses que nadie te va a entender, pero yo te entiendo más que nadie, Yaprak. No. ¿Recuerdas cuánto me asusté yo también, Yaprak? Claro que me acuerdo, pero no es lo mismo. Me siento como si estuviera en la oscuridad y no pudiera ver nada. No sé cómo dar un paso. Es porque estás ante una nueva vida. ¿No recuerdas, Yaprak? Cuando teníamos que enfrentarnos a un nuevo comienzo, tú siempre nos animabas. Cuando nos alejábamos, tú nos unías. Hermana, ¿dónde estabas? Por favor, pasa. Hola. Mi compañera de cuarto es un desastre. ¿Yaprak? Desde que empezamos una nueva vida, quería hacer una pequeña sorpresa a mis mejores amigos, a los que quiero más que a mi vida, ya que soy la chica más afortunada de la Tierra. Un regalito de motivación. ¿De verdad? Quería que tuvieras esto cuando te fueras a la selva. ¡Para el ingeniero forestal más guapo del mundo! ¡Woo! No hay chicas en esta carrera, solo tipos. Ya no sé si vine al ejército o a la universidad. Disculpe, señor. Yaprak, muchísimas gracias. Sé que voy a necesitar mucho esto. Lo sé, eso pensé. El próximo regalo es para mí, Ous. Quiero que dibujes los personajes más repugnantes del mundo. Un libro de bocetos, genial. Lo necesitaba. De buen papel. Eres la mejor, en serio. Hola a todos. Bienvenidos a nuestra universidad. Los felicito. Si alguno eligió esta carrera pensando que vería dibujos animados todos los días, váyase ahora. ¿A dónde vas, muchacho? Siéntate. El siguiente regalo es para mi Ali, querido.
Es tuyo, para que recuerdes que puedes lograrlo todo en la vida. Ten. ¿Por qué le compraste una espada? Él no es un espadachín. Sí, se la compré porque es un guerrero. ¡Ya! Desde hace un tiempo quería esta espada. Miren. Gracias. Miren a nuestro amigo. Exuda más carisma al lado de su nueva espada. ¡Caballero! ¡Ahí va su regalo! ¿Creí que te olvidaste de mí? ¿Cómo crees que podría olvidarme de ti? Hazme espacio. Vamos a abrirlo juntos. ¿Qué es? No sé. Son las preguntas de los últimos 10 años. Ya vi las del año pasado, así que 9 años. No creo que hayas visto los del año pasado. Pero lo hice. Bueno. Gracias, qué linda. Estudiaré. Bien, tus rivales deberían preocuparse. Vas a arrasar con todo. Teología. ¿Les gustaron sus regalos? Me encantó. Son geniales. Pero Yaprak, nos compraste regalos a todos y nosotros no te compramos nada. Es cierto, ella es tan buena. Somos tan ingratos. Ella piensa en nosotros y nosotros no. Incluso preparó los regalos estando ocupada con lo de la residencia y la universidad. No fue nada, no. Siempre piensas en nosotros primero. Eres la mejor. Hola, ¿qué tal? Su paquete fue entregado allá para Caibas. Un momento. ¡Pero qué astuta! Los regalos los pidió en línea. Y ha estado actuando como si se tomó el tiempo. A ver. Mira. ¡Mira! Están todos en oferta. ¡Qué lista! Todos llegaron el mismo día. Ni siquiera los esperó. A pesar de que compré sus regalos en línea, lo hice pensando en ustedes. Y eso vale. Al menos tuvo la intención. Sí. Y se nos ocurrió, ¿verdad? Sí. Sí. Cierto. Tiene razón. Si me disculpan, voy a sentirme avergonzado. ¿Cómo me pongo? No, no te pongas así. Yo no estaba esperando que me compraran nada, chicos. Y no lo voy a esperar, ¿de verdad? Buena idea. Pensamos igual. ¿Sí? Es tarde. Se me hizo tarde. ¿A dónde vas? A la escuela. ¡Nos vemos! Chao, nos vemos. Yaprak. Dime. Tengo una sorpresa esta noche. Ah. ¿Estás ocupada? Aunque lo estuviera, no para ti. Bye. Apenas puedo leer esto. Pudieron haber usado una letra más grande. ¿Qué dice? Introducción a la publicidad. Asistiré a la clase porque alcancé a leerlo, pero ahora debo encontrarla. ¿Dónde es? ¡Ah! ¡Ah! ¡Pie grande! ¿Tú qué haces aquí? ¿No deberías estar a 10.000 kilómetros lejos de aquí? Vaya. Así que, calculaste la diferencia de kilometraje entre nosotros. Vaya. Así que subiste de nivel y ahora eres un engreído internacional. Yo también te extrañé, Yaprak. ¿Sabes una cosa? No te extrañé para nada. Te sugiero que apliques lo mismo. ¿Por qué volviste tan rápido? Pues, pasar el verano allá hizo que me sintiera nostálgico. ¿Te sientes nostálgico? Viniste a mí al final otra vez. ¿Vine a ti? Tienes mucha confianza en ti. Yaprak, ambos estudiamos aquí, es todo. Estás en una de las ciudades más grandes del mundo y aún así escogiste la misma universidad que yo. ¡Genial! Mira esto si no me crees. ¡Ay, ya! ¡No hace falta! ¡Claro que sí te creo! Te deseo buena suerte en tu vida universitaria. También en tu vida laboral y profesional. Es tarde, ya me voy. ¡Gracias! ¡Vaya que marcaste una primera impresión! Yaprak. Todo sigue igual.
Nada ha cambiado. Tú no has cambiado. Deberías cambiar tu forma de pensar. ¿De dónde sacaste este cuaderno? Es un lindo color. Es cálido al verlo. ¿Lo abriste y lo leíste? ¡Devuélvelo! No, lo leí, pero le eché un vistazo. Luego vi el título. Después de eso, me emocioné y decidí leerlo en algún lugar tranquilo. ¿Así? ¿Como si nada? ¡No hay respeto por la privacidad! ¿Por qué eres así? Fuiste a Estados Unidos. ¿Por qué no has cambiado? ¿Acaso sabes lo que significa respeto o privacidad? Solo conozco una palabra. Aburrido. Estoy muy aburrido. Bien, ¿qué tienes en mente? Pues tengo dos ideas. Una de ellas es leer Los secretos de Japrak. La otra es que Japrak me encuentre una actividad divertida. ¿Cuál debo elegir? ¿Qué quieres? Escúpelo. Tengo hambre. Tal vez un almuerzo o una actividad divertida. No sé, tú decides. ¿Me devolverás mi cuaderno si te traigo comida? Hablemos mientras comemos. Tal vez, no veo por qué no. Está bien. Entonces te sigo. Oye, cuando dije que tenía hambre, no pensaba en comer esto. ¿Por qué? ¿No es como los perros calientes de Estados Unidos? Ni un poco. Te lamentarás después si no te gusta esto. Las albóndigas están muy buenas. Wow. Subestimé tu gusto. ¿Y por qué volviste de Estados Unidos? Cuéntame. Después de pasar el verano allá, sentí que no era mi lugar. Estudiar e ir de vacaciones es distinto. Si yo me atreviera a hacer lo mismo que tú, mi abeja reina hablaría de ello durante años. Mejor dicho, me molestaría siempre. Sí. Entiendo su posición, pero no tiene sentido estar en un lugar donde no soy feliz. Nadie puede obligarme a hacer algo que no quiero hacer. Y no lo dudo. Tú eres el general libre, siempre haciendo lo que quieres. Bueno, vámonos. ¡Qué auto tan lindo! ¿Crees que puedes engañarme con albóndigas y evitar que me aburra? ¿Qué quieres decir? Comimos y nos divertimos. Devuelve mi cuaderno. ¿A eso le llamas diversión? Mejor le echo un vistazo. Barish, ¿quieres divertirte? Pues sí. Ven. Ya, ¿para qué estás haciendo? ¡Oigan! ¡Barish! ¡Ya para acá! ¡Oigan! ¡Largo de aquí! Si nos llegaba a atrapar, nos iba a matar. ¿Y? ¿Estás seguro de que los demás conocen este juego? Porque no veo muchas personas llegando. Seamos honestos, ¿quién jugaría este estúpido juego? Si le hablas a alguien de este juego en la calle, entendería su capacidad delictiva. Chicos, mejor vámonos. Vamos. Barish, te devuelvo tu dinero. Hiciste mucho por nosotros para nada. Están usando las mismas camisas. ¿Qué fue todo eso? Creen que el juego es de Japón por el nombre. ¿En serio? No, hermano, yo lo inventé. Mezclé los nombres de mis juegos favoritos. Ajedrez, Jenga, Backgammon, cartas y OK. Ah, ya entiendo. Ah, por cierto, también deberías jugar Barish. ¿Y yo por qué? Pues, no estaría bien que yo jugara. Soy el fundador del juego, ¿verdad? No puedo hacerles eso.
Bien, ¿están todos listos? Un momento, ¿el peón venció a la reina? Ous siempre pensó que los peones los aplastaban y por eso cambió las reglas. ¿Qué jugada es esta? Mira eso, es tan obvio. ¿Quieres hacernos perder? Tienes la jugada ahí. Mira tus fichas, usaste dos comodines juntos y aún así cree que conoce el juego, míralo. Sábelo todo. Aquí los comodines falsos se usan juntos. Ay, ya entiendes, ¿eh? Tienes el comodín, pero dime, ¿qué diablos fue lo que hiciste con él? ¡Pero mira el tuyo, amigo! ¡Eso no se entiende! Ay, quita, yo lo hago. Ahí está el comodín. ¿Qué estás haciendo? Jaque mate. El marcador es 1-0. Bravo, hermano, perdiste. Y de paso voluntariamente. Marcador sí, es 1-1. Veremos quién gana luego de la final. Sale un 4 seguido de un 7. Ahora un 6. ¿Qué seguirá? 5, 2 y 2. ¡Tenemos un empate! ¡Que empiece la lucha! ¡Que gane el mejor! ¡Ánimo, chicas! Tú puedes, Yaprak. 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 Yaprak, empuja. Tú puedes. Vamos ya, vamos ya, Yaprak. Vamos. Creo que no ganará. Tenemos que hacer algo. Tú puedes, Yaprak. Hacer enojar a Yaprak. Aceptar la derrota. Yaprak, ¿recuerdas el reloj que te encantaba cuando eras pequeña? Yo lo rompí. Lo destrocé, lo tomé y lo volví pedazos en el piso una y otra vez, hasta más no poder. ¿Qué hiciste? ¿Qué? ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¡Los ganadores son los inquilinos! ¡Ganamos! ¡Yo, sí, yo gané! ¡Sí se hace! ¡Yo gané! ¡Buen trabajo, yo gané, Yaprak! ¡Gané, le gané! ¡Que le gané! ¡Sí, le gané! ¡Adiós! ¿Qué les pasa? ¿Por qué me miran y sonríen así? ¿Es por la victoria? Tú te ves muy contenta, muñeca de hierro. Claro que lo está. Mírala. Conozco esa mirada. Ella sabe que hoy nos salvó la vida. Esta es la expresión de una heroína. No le den tanta importancia, chicos. Yo no hice nada. Siempre hemos sido todos para uno y uno para todos. Es un pequeño regalo de nuestra parte. Puedes escribir tus maravillosas ideas con este bolígrafo y... poner patas arriba a la industria. Creemos en ti, Yaprak. Ya no digan más. Me da mucho sentimiento y terminarán haciéndome llorar. Muchas gracias. Me gustó mucho el regalo. Yaprak para presidenta. Yo les prometo
que Yaprak Aybas escribirá su futuro con este bolígrafo. Así que, presidenta, hoy vas a firmar y empezar tu nueva vida. No temas, no será malo. Pasará el tiempo y todo estará bien. Será increíble, créeme, Yaprak. ¿Dónde están los chicos? Llámalos. Barish, ¿dónde estás? Ali, ¿dónde estás?